Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver un tema que me apasiona, que es el del diseño de patrones. Eh, muchas de vosotras lo habéis comentado, eh, estáis enganchadísimas al mosaico como lo estoy yo. Y llega un momento en el que, aparte de buscar patrones y querer hacerlos, pues mm, queremos diseñarlos, queremos hacer nuestros propios diseños. Y bueno, es relativamente sencillo. Hay que conocer un par de detalles para saber que no cualquier patrón geométrico vale para ser tejido en mosaico, pero vamos a aprender de una forma muy sencilla cómo diseñar nuestros patrones, cómo dotarlos de estas características que tienen: como que esta primera o última columna y la primera son diferentes, estas X, porque estas estrellas que indican en cada fila. En fin, son las peculiaridades que tienen los patrones de, de mosaico que ya conocemos y que, bueno, al principio cuando los ves no sabes muy bien qué es lo que te están diciendo, pero es como siempre, en cuanto entendemos el idioma en el que están escritos, seremos capaces de hacer, de trasladar a un tejido todo lo que este libro de instrucciones nos dice y como veis, pues el resultado es absolutamente impresionante. Si sois nuevas en el canal podéis dar a suscribir y activar la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo. Y nada más, tenemos todo, comenzamos. Vamos a comprobar algo muy sencillo y que nos va a ayudar un montón cuando estemos diseñando patrones para Mosaic. Bien, hemos hecho este diseño y hagamos el diseño que hagamos, tenemos que hacer una comprobación. No todos los diseños valen para Mosaic troche. Cualquier diseño cuadriculado en principio vale para C2C, si se hace razonablemente llevadero los cambios de color, valen para intarsia, valen para tapestry, eh, pero Mosaic tiene una peculiaridad y es esos puntos altos que tenemos que anclar dos o tres filas más abajo, dependiendo del método que estemos utilizando, y eso no siempre es posible. Así que vamos a hacer un diseño que nos guste, este me encanta y vamos a hacer una comprobación. Vamos a mirar eh, las filas en vertical, cualquiera de las filas en vertical. Por ejemplo, esta es la fila 30 y vamos a contar eh, los cuadrados de cada color en vertical que hay. Hacemos el recuento y vemos que hay uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro, 7 claros y luego alternando 1 1 y así sucesivamente vamos a otra fila ocurre lo mismo al principio hay uno claro uno oscuro uno claro uno oscuro luego vienen 11 claros y terminamos con uno oscuro y uno claro vemos que a cualquier fila que vayamos y os aseguro que si vais fila por fila en este patrón eso se cumple es que todas eh, todos esos recuentos de cuadrados en vertical uno encima de otro de un determinado color son impares. ¿Bien? Cuando colocamos las cruces, y aprenderemos a colocar las cruces a, ahora un poco más adelante, dónde tenemos que poner esas cruces, esas X, para que signifique hacer un punto alto, vemos que todas en vertical están separadas por al menos un espacio. ¿Bien? No hay en vertical dos X seguidas, consecutivas, en la misma columna. Bien, pues si esto se cumple, esto es un patrón válido para Mosaic. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Hemos hecho este diseño que ya algunas eh, conocéis, si visteis el, el capítulo 4 del método definitivo de croche. Bueno, pues es un diseño que hemos hecho y vamos a hacer la comprobación antes de lanzarnos a tejerlo. No vaya a ser que tengamos algún problema y no podamos tejerlo realmente. Recontamos también aquí en vertical, en cualquier fila, cuántos cuadrados del mismo color hay consecutivos. Hay uno claro, empezando por arriba, uno oscuro, tres claros, uno, tres, uno, uno, tres unos, un cinco, tres unos, todo unos. Es decir que cuando pongamos las x vemos que nuevamente todo ese recuento, todos esos recuentos son impares y cuando coloquemos las cruces comprobaremos que no hay en vertical dos cruces seguidas. Siempre hay espacios, los espacios que sean, entre una y otra. Y, nuevamente, este es un patrón válido para mosaic. Vamos con este otro diseño que, bueno, es muy bonito y apetece un montón tejerlo. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos el recuento en vertical en cualquier fila. Por ejemplo, en la 34. Hay tres cuadrados oscuros seguidos, dos claros, dos oscuros. Empieza a haber números pares. Y no queremos ver números pares en estos recuentos de cuadrados consecutivos en vertical, porque si hay cuadrados pares, al hacer la colocación de las X, veis que el patrón está plagado de X pegadas unas a otras en vertical. Bien, en cualquier fila en vertical que cojáis, hay X, vamos a señalar aquí, por ejemplo, esas tres, o es un patrón no válido para Mosaic. Si hay cruces... X en vertical seguidas contiguas y esto ocurrirá si recontamos los cuadrados del mismo color que hay en vertical en cada columna y sale número par, eso es un patrón no válido para mosaic crochet. Bien, y ahora que ya sabemos cómo tienen que ser nuestros diseños para que los podamos trasladar a un tejido en, en mosaico, viene el siguiente paso sea que lo hayamos diseñado en una cuadrícula a mano o sea como yo os enseñaré ahora cómo genero estas imágenes con ayuda de una, de una web que os voy a explicar, pues llega el momento de poner lo que falta al, al patrón para dotarle de los elementos característicos de un patrón eh, para mosaico, que son, eh, bueno, aquí tenemos uno terminado, pues es el rectángulo que indica cuál es el patrón repetitivo, es eh, estas estrellas en la primera y en la última columna y sobre todo y fundamentalmente las X, donde vamos a tener que eh, hacer un punto alto, dos o tres filas más abajo, depende de si estamos utilizando eh, técnica sin flecos o con flecos. Si hacemos la técnica de con flecos es dos filas más abajo, y eh, si es con técnica sin flecos es tres filas más abajo, pero bueno, el diseño del patrón es exactamente el, el mismo. Así que vamos a empezar con lo que eh, añadiríamos. Bien, se puede añadir también a mano, como voy a hacer yo ahora, o también os enseñaré cómo eh, lo hago yo, que lo hago pues, en, un, en un programa de ordenador. Bien, lo primero sería identificar esta primera uh, columna. Pues, por ejemplo, yo voy a utilizar un punto. Se puede utilizar el símbolo que queramos, pero en cualquier caso, esta columna, que también podemos separar así mediante una, una raya vertical, nos está indicando cuál es el, el color que vamos a utilizar para esa determinada fila. Vemos que hay una alternancia de, de colores siempre utilizamos dos colores colores que contrasten a ser posible uno con el otro porque si no pues el resultado no será tan, tan impresionante. Vamos ahora al principio del patrón y vamos a ver cuál es el patrón que se repite. esta columna no se repite porque no hay a lo largo del resto del patrón otra igual salvo al final pero esta que tiene una, un cuadrado gris tres amarillos gris tres amarillos gris, se vuelve a repetir aquí. Gris, tres amarillos, gris, tres amarillos, gris. Luego podemos decir que el patrón repetitivo comienza aquí. ¿Y hasta dónde llega? Pues si empieza por esta parte, este, este píxel, este cuadradito que forma como ese extremo de la cadena, es este mismo. Es decir, que el patrón repetitivo acaba aquí. Bien. Podemos eh, dibujarlo así para tenerlo claro, o cuando lo hagamos en el ordenador, pues utilizaremos un rectángulo para remarcar que esta es la secuencia que se repite. Y cada cuadradito, cada rectángulo, lo podríamos poner. A mí me gusta dibujarlos todos porque da una idea más clara de al final del, del tejido, al final de toda una fila, cuál es eh, la, la última fila a la que se sale la última o últimas. Que se salen de este patrón repetitivo. Es decir, esto se va a ir repitiendo así hasta aquí y nos van a quedar esas dos filas que no forman, eh, estas dos columnas, perdón, estas de aquí que no forman parte de ese, de ese patrón repetitivo. Así que bueno, añadimos eh, los elementos de este patrón y ahora vamos con realmente lo, lo más importante que es la colocación de las X, la colocación de esas X que nos indican dónde vamos a tener que hacer un punto alto, como os decía, dos o tres filas más abajo. Bien, pues es eh, importante que hayamos chequeado primero que el patrón es viable, pero bueno, de todas maneras, con el método que vamos a utilizar, veréis que enseguida eh, si el patrón se nos ha pasado por error uno que no es válido para Mosaic, lo vamos a detectar al colocar las X. Bien, la primera y la última fila suelen ser filas de adorno, es decir, que no vamos a trabajar en ella. Nunca llevaría X porque aquí no podemos hacer <laughs> puntos altos, filas antes porque es la primera fila. Así que empezaremos por esta. Vamos a fijarnos el color de esa fila, en este caso la fila 2 que es en color oscuro, y vamos a detectar cuáles de los cuadrados de ese color, en este caso de color oscuro, tienen un cuadrado igual oscuro abajo. Bien. Fila 2 en color gris. ¿Hay algún cuadrado gris que tenga gris abajo? No, pues esta fila no tiene ninguna X. ¿Qué pasa con la fila 3? Es una fila en color amarillo. ¿Hay algún eh, cuadrado amarillo que tenga debajo un cuadrado amarillo? Eh, sí, sí. Y voy a cambiar de color para que se vea mejor. Pero efectivamente, este cuadrado de la fila 3, este, tiene un cuadrado amarillo. De su mismo color, abajo aquí va una X. El resto de cuadrados amarillos de esta fila no tienen un cuadrado amarillo debajo, pero este último también sí que tiene, ¿verdad? Esta fila amarilla aquí tiene un cuadrado amarillo y debajo otro amarillo. Pues en el que lo tiene debajo ponemos una X. Bien. Vamos a la fila 4. La fila 4 es en color gris y por tanto vamos a buscar cuadrados grises que tengan debajo otro cuadrado gris. Y no hay ninguno a lo largo de este patrón, no hay ninguno. Pues esta fila no lleva X. Fila número 5 es en color amarillo, pues buscamos los cuadrados amarillos que tengan debajo otro amarillo. Este tiene uno abajo, este tiene uno abajo. Este tiene un cuadrado amarillo abajo. Este, bueno, como es un patrón repetitivo, realmente en todos los cuadrados va a haber lo mismo. Entonces nos vamos a ceñir a, eh, a, al cuadrado repetitivo y, bueno, también a la, la última, la última columna va a ser igual que la primera. Así que nos vamos a ceñir a esta parte del patrón para ir más rápido. Fila 6 es gris, buscamos cuadrados grises con cuadrados grises abajo, este lo tiene y este lo tiene. Fila amarilla, este tiene un cuadrado amarillo abajo, este no, este no, este sí lo tiene, este sí lo tiene, este no. Fila 8 es gris, este gris tiene un cuadrado gris abajo y este también. Fila 9 amarilla, este cuadrado amarillo tiene amarillo debajo, este también lo tiene. Bien, y ninguno más. Fila gris. Eh, fila número 10, que es una fila gris, ningún cuadrado gris tiene eh, cuadrado gris debajo y fila 11 amarilla, el único que lo tiene es este de aquí. Como veis, es eh, muy sencillo. Es muy sencillo, una vez que hayamos confirmado que el patrón es viable para hacerlo en Mosaic, el hecho de poner las, las cruces, eh, bueno, pues es relativamente fácil, como veis. Y cuando vamos a diseñar un patrón para Mosaico en granny, eh, todo es igual. Lo único que hay que tener en cuenta es que eh, este centro del tejido se compone de un anillo mágico que sería este de aquí y de 8 puntos bajos que hacemos alrededor de ese anillo. A partir de aquí decidimos en qué esquina queremos hacer el cambio de color. Yo siempre las hago en esta esquina de aquí. Podemos marcar, si queremos, con un punto donde vamos a realizar los cambios de color, y después es todo exactamente igual. Simplemente hay que saber que vamos a trabajar en círculos o en cuadrado, digamos, y que el patrón se repite. Es decir, que si trazáramos esta diagonal, esta otra, esta otra diagonal. Por último, esta. Lo que tenemos que diseñar es una de estas porciones porque este triángulo de aquí es exactamente igual que este de aquí, igual que este e igual que este. Por tanto, como veis, diseñar patrones para granny. Es igual, solo que tenemos que cumplir las mismas reglas de eh, bueno de, de, del contaje, del recuento de, de colores de cuadrados del mismo color que están en vertical y una vez que tengamos este diseño simplemente tenemos que trasladarlo al resto del grano. Ya sabemos cómo tiene que ser un diseño de un patrón para que sea posible hacerlo en mosaico y también sabemos una vez que hayamos generado el gráfico de la manera que sea, o a mano o en o con algún software, como yo os voy a enseñar ahora, pues eh, sabemos ya colocar los elementos que hacen que ese patrón sea un patrón eh, bueno para Mosaic y que tenga los elementos característicos de ese patrón. Yo utilizo esta, esta web que se llama Stitch Fiddle. No hay aplicación. Es un software que hay que manejar desde el navegador. No lo podemos hacer desde una aplicación en el móvil. Pero la verdad es que es tan potente este programa, eh, tan versátil y permite hacer tantas cosas que... Si os parece bien, voy a dedicar un vídeo entero al manejo de Stitch Fiddle. Y eh, por favor, dejadme eh, abajo en comentarios si queréis que este vídeo salga adelante, porque creo que sería muy interesante. Es eh, un software muy fácil de, de manejar. Eh, Fijaos en el cursor, si voy a este color oscuro, simplemente. Bueno, pues picando ahí podríamos añadir, vamos añadiendo Pixel a, a Pixel. Es, eh, como os digo, un programa de diseño para este tipo de cuadrículas muy bueno y que después nos permite exportar esta, esta imagen a, a donde queramos. Yo la, la exporto a Keynote. Keynote es la versión Mac, digamos, de PowerPoint, con lo cual eh, cualquiera que manejéis eh, cualquier programa de estos, vamos a poder transformar este, este patrón eh, que ahora mismo no dice nada porque no tiene señalado nada ni, ni cuál es el patrón repetitivo ni cuáles son eh, la, las X pero lo vamos a transformar en, en uno de estos programas vamos a ver cómo y una vez que tenemos ya nuestro diseño terminado lo hayamos hecho a mano o lo hayamos hecho con ayuda de algún, de algún software o de alguna web, como en este caso que hicimos esta imagen en, en Stitch Fiddle y la hemos importado hasta Keynote, Keynote que es, como os decía, la versión para Mac de PowerPoint, cualquier programa de este tipo que nos permite después insertar. Pues, eh, lo, lo que sea, podemos insertar un rectángulo para, para poner el, el patrón repetitivo. Bueno, pues simplemente hacemos que ese rectángulo no tenga relleno. Le podemos poner que tenga un, un borde, que es lo que nos interesa, de un determinado grosor, que puede ser 5, y en un color rojo. Bien, pues aquí ya podríamos, eh, una vez que identifiquemos el patrón repetitivo, simplemente lo trasladamos al sitio donde queremos. Decíamos que el patrón se repetía. A partir de aquí y hasta aquí, pues ya tenemos eh, el, el patrón que se repite. Igualmente, pues podemos insertar eh, las, eh, las X, simplemente utilizamos un, la herramienta de añadir texto pintamos la x la vamos a poner en un color más oscuro para que se vea bien la ponemos en negro y le vamos a aumentar el tamaño porque nos parece que así va a quedar mejor bien y ya aquí tendríamos las x las duplicamos todas las veces que queramos para donde tuviéramos que poner una x por ejemplo aquí en fin, esto se puede hacer, como os decía, a mano o con la ayuda de cualquier programa de ordenador que sepamos manejar. El caso es que hagamos el, el patrón y nos quede al final como, como queremos. A mí me gusta, como os decía, que este esta, rectángulo que indica dónde se repite el, el patrón, cuál es el patrón repetitivo, esté a lo largo de todo el... De todo el el patrón, entonces lo que vamos a hacer es simplemente duplicamos esta, este rectángulo y lo vamos poniendo a lo largo de todo el patrón para que al final, bueno, pues si es que es de vuestro gusto, eh, para que quede el patrón completamente eh, ya visto para terminar de trabajar con él. Voy a terminar y os lo muestro. Bien, pues así quedaría nuestro patrón definitivamente con los elementos que lo componen, que lo repasamos son el propio diseño geométrico, una primera columna aquí a la derecha y una columna a la izquierda que alternan en, en color. Hay una excepción para la alternancia de color y es que aquí, por ejemplo, pusiéramos otro amarillo para que el borde de arriba y aquí abajo otro amarillo, otra fila amarilla para que los bordes fueran más gruesos, pero bueno, eso no contaría. Lo que es el patrón geométrico va en alternancia de colores y en esta última columna y en la primera nos lo indican, en este caso con una estrella, cuál va a ser el color que vamos a utilizar para toda la fila. Y después tenemos las X, eh, lo más quizá importante, de un patrón de mosaico en, eh, en las que haremos un punto alto que anclaremos dos o tres filas más abajo dependiendo del método que estemos utilizando. Pues hasta aquí lo que os quería transmitir acerca de, bueno, la manera en la que yo diseño los patrones para mosaic. Espero que os haya gustado, que lo podáis llevar a la práctica. Os agradezco muchísimo que estéis ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. ¡Hasta pronto!